entrar, te hacen un control a la entrada, me miran siempre la cámara por un tema de, no sé, la miran, porque es linda, pero no se puede entrar con lentes objetivos que sean más de 200 milímetros. Supongo que por un tema de prensa, ¿no? Para resguardar el tema del contenido y esas cosas. Pero bueno, entramos con el 24-105, no digan nada que voy a usar en modo crop, no digan nada. Bueno, ya estamos adentro, se puede ver la gráfica, estamos esperando a Pame que llegue. Y nada, acá estamos en el comienzo de esta aventura impresionante que es el Australian Open. ¡Vamos! ¿Dónde está Pame? Ahí viene, ahí viene, ahí. Ahí. Pasa el largo. Including non-ticket areas within Sean Kane Arena, Court 1, Court 3, Key Arena and other outdoor courts. O sea, ¿a dónde podemos entrar? Y tantas veces lo vimos en la tele, hoy estamos acá. Nada más y nada menos que en el Australian Open. Llegamos, por fin. Tantas veces vimos esas canchas azules. Nos toca la oportunidad de estar acá, presentes. Estamos abajo del tan icónico estadio donde se juegan los partidos más importantes, o uno de los partidos más importantes como es la final. Perdón, pero hay mucho viento. Llegamos acá gracias a la invitación, nada más y nada menos, que el gran Horacio Ceballos, gran tenista argentino que nos invitó a venir a pasar el día, a conocer el predio, a poder verlo jugar. En una de esas casualidades de las cosas mágicas que pasan en Australia, tuvimos la oportunidad de conocer a Horacio, un grande total, quien nos invitó, así que estamos súper agradecidos. Vamos ahí con todo, vamos a Argentina. Estamos esperando para pasar porque hay una banda de gente, está lleno de gente por todos lados. No sé quién está jugando, la verdad que no sé quién está jugando en este momento. ¿Vos sabés? Yo no tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero bueno, nada, tengamos paciencia, tenemos todo el día acá, creo, si no nos echan. El día está hermoso, nublado pero lindo y a disfrutar. Vamos a ver quién está jugando. Acaba de terminar el primer partido que pudimos entrar a ver acá en el Kia Arena. No llegamos a ver mucho porque terminó, ¿cuánto vimos? 15 minutos de partido, pero emocionante. Primeras impresiones de estar sentado en un estadio donde siempre lo ves por la tele. Estar acá, wow, sin piel palabras. Piel de gallina. Muchos. Piel de gallina. La velocidad que manejan estos muchachos, todo es increíble. No estamos en el Kia Arena, en unos ratitos ahí va a jugar Horacio. Estoy nervioso como si jugara yo al partido este. Qué bárbaro. The number 8 seeds from Spain, Marcel Granollers, and from Argentina, Horacio Ceballos. Pues está a punto de empezar el partido, así que vamos, 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 vamos. Thank you.
recién empieza el partido, van 1-2, van abajo en el primer cambio de lado, pero estoy nervioso como si yo estuviese ahí, jugando ahí, ¿eh? Impresionante la velocidad que manejan, cómo le pegan el sonido, es algo increíble. Dios mío, qué manera de sufrir. Manera de sufrir, por favor. Primer set adentro, 6-4 para Horacio y Marcel. Así que nada, estamos gritando como locos, nos van a echar a la mierda en cualquier momento, pero es realmente apasionante. Yo nunca. Me gusta el tenis, obviamente, nunca lo viví como lo estoy viviendo acá. Increíble, increíble. Estoy contento ahí por Horacio y Marcel, que son dos fenómenos. Vamos, vamos todavía. Terminar el segundo set, Dios mío, impresionante para, o sea, estamos obviamente hinchando por Horacio y por Marcel, pero están dando un espectáculo los cuatro, increíble, así que muy peleado el partido. Sí, nada, 7-5, acaba de terminar 5-7 para Horacio y para Marcel, así que tenemos un tercero, se está alargando esto, está increíble. Voy a robar las papas. Vamos, vamos, vamos. Lo cierran, vamos, acá, lo vamos, cierran, vamos, acá, vamos, lo cierran, vamos, acá, vamos. Lo presiento, lo cierran acá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Acaban de ganar, vamos, 6-3, 6-2, 6-2 el último, impresionante, estamos súper contentos. Una locura. A la semifinal, estoy temblando, si me tiembla la cámara porque estoy temblando de la emoción. Vamos carajo, vamos, qué alegría. Ya estamos afuera. Estoy muy contenta, la verdad que un lujo, y haber conocido al equipo lo hace aún más emocionante, así que feliz. Algo de Melbourne, que ya algunos lo saben, nosotros lo fuimos aprendiendo con el tiempo, es que el clima continuamente te sorprende, ¿no? Bueno, este es un momento, estábamos recién con buzo, ahora estamos cagándonos de calor. Y gritamos, no, gritamos un montón. Teníamos ahí unos rivales que hinchaban por el australiano, obviamente era local, y tenía público a favor y eran mayoría, pero nosotros ahí estábamos firmes gritando como locos. Solamente les puedo decir una cosa, es increíble estar acá, la verdad que uno cuando lo ve por la tele no dimensiona lo imponente que es todo esto, más allá de las canchas que son increíbles, el predio, la gente, la sensación, los gritos, wow, increíble, la verdad que una experiencia inolvidable, es muy loco estar tan cerca de semejante evento que uno solamente lo ve por la tele, ¿no? Estoy esperando a Pame, que acá está, ahí llegó, se había ido, pensé que había ido a comprar una birra, pero no me trajo nada, me está dando un poco de sed, el día está increíble, así que sigamos recorriendo lo que es el Australian Open 2023. En la data técnica de este video, hay mucho viento, así que estamos poniendo a prueba el Rode Micro. Y además de eso, estoy grabando con la Sony A7C
y 14 milímetros G-Master 1.8. La verdad que es un lente increíble para este tipo de vlogs o lo que sea, ¿no? Que necesites ese ángulo extra para poder grabarte vos mismo. Más allá de que también estoy usando el 24-105 para hacer imágenes en detalle de todo el resto, ¿no? Bueno, estamos mirando un partido de mujeres tomando una cervecita. Cheers. Tengo hambre. Con respecto a las papas, estaba tratando de ponerle ketchup y esto explotó literalmente y voló ketchup para donde iba caminando un señor, lo embadurné de ketchup, pobre. No se dio vuelta en el momento, pero cuando se alejó se empezó a mirar y a limpiarse toda su cara. Esto. Lo siento, señor, si alguna vez ve este video fui yo, pero fue sin querer. Así que, nada, un accidente. Siempre con estas porquerías son muy comunes acá en Australia, pero es una porquería, o sea, no hay otra forma de llamarlo, porque es difícil, explota, no tiene sentido este artefacto. Así que es mejor el sobrecito que haces así. Lo cortas y te comes la... Perdón, señor. Más tranquilos, una experiencia increíble, más allá de todo lo que sucede en el predio, es alucinante estar en el estadio y escuchar los sonidos y nada, te sale de adentro gritar y alentar, es algo increíble, y más cuando juega un argentino, y más cuando es argentino, pega buena onda. No solo él, sino todo el equipo, y Pame los conoció, y la verdad que recién nos saludó uno de los chicos de parte del equipo. Increíble, increíble la buena onda, todo, así que doblemente felices. Lo hace mucho más emocionante, así que la verdad que la experiencia fue mejor de lo que hubiéramos imaginado. Y la experiencia va a seguir, porque pasaron a la semifinal. Horacio y Marcel ganaron hoy, y bueno, nada, están en la semifinal. Ahí estaremos, sea como sea, vamos a tener que venir. La verdad que juegan muy bien, es increíble el nivel que manejan y inexplicable lo que sucede ahí adentro de la cancha y tenerlos a un par de metros. Sorpresivamente estamos en la semifinal, no pasó nada, ni 24 horas pasaron desde que grabamos el final del video que estaban viendo, lo cortamos y arrancamos de nuevo acá para cerrar el video de hoy. Llegamos al Rod Laver Arena. Llegamos al Rod Laver Arena, sí. Emoción total. Impresionante, están peloteando, arranca la semifinal, prometo no grabar mucho, hoy voy a disfrutar el partido. Tenemos un par de australianos acá cerca que se va a poner picante en algún momento, me parece. Oficialmente este es el final del video, sabor amargo. Horacio y Marcela acaban de perder la semifinal, pero bueno, nada, impresionante, o sea, estuvo buenísimo, estamos súper contentos, emocionados. Interrumpimos el video anterior porque obviamente fue antes de la semifinal, pero
jugaron un día después, así que hoy estamos otra vez grabando. Intentamos los dos disfrutar más el partido y no estar tan pendiente de la cámara, así que hay pocas imágenes de lo que fue la semifinal. Perdieron en 2 sets. Obviamente, si nos preguntan a nosotros, queríamos que ganen, obvio. Pero la hinchada, bueno. La hinchada firme, pero bueno, no se pudo. Igualmente merecido, llegaron hasta donde llegaron y fue increíble. Nosotros lo vivimos súper emocionados porque, como dijimos anteriormente, haber conocido a Horacio, a Sofía, a su esposa y a todo el equipo lo hizo aún más emocionante, sí. Este Australian Open 2023. Así que de nuestra parte estamos súper agradecidos, lo súper disfrutamos y nos alegramos por ellos que hayan llegado hasta la semifinal. Agradecidos y contentos con todo el team de Horacio y Marcel. Sobran las palabras en este momento, creo que todos se deben imaginar lo que debe ser estar sentado ahí. Solamente gracias. Súper feliz por esta oportunidad, como lo dije anteriormente, haber conocido a toda esta gente lo hizo súper especial. Así que muchas gracias y feliz. Sí, los dos. Me sumo a la felicidad de Pam, estamos los dos súper contentos. Nos encantó la experiencia. ¡Nos vamos! Nos despedimos. Ahora sí le ponemos fin a este video. Había que cerrarlo de alguna forma, la verdad que el cierre de ayer lo habíamos hecho en los cuartos de final, pero pasó menos de 24 horas cuando nos enteramos de que jugaban la semifinal y estábamos invitados, así que no podíamos fallar y acá estamos. Y con este saltito que van a ver a continuación, que estuvo muy sincronizado, nos despedimos de lo que fue la cobertura, nuestro blog para guardarlo de recuerdo y para que puedan ver un poquito de lo que vivimos estos días, de lo que fue la Australian Open 2023. Gracias, Melbourne, totalmente agradecido. Gracias a todos.